En mi labor como exorcista, he visto muchas veces cómo el mal se esconde en lo común, en lo cotidiano. No es obvio siempre, y pocas veces se anuncia de forma clara. El mal se presenta como un susurro, una sombra en la esquina de la visión. Pero, si sabemos observar, si tenemos la valentía de mirar más allá de lo evidente, podemos encontrar las señales. Aquel que está bajo un maleficio siente el peso de algo indescriptible, algo que no pertenece a este mundo. Todo comienza con pequeños cambios, una fatiga inexplicable, un cansancio que no se va, ni siquiera después de horas de sueño. Pero este no es un agotamiento común, es un peso en el alma, un lastre que se aferra, que no se desprende. Y con ese cansancio llega una tristeza profunda, casi como una desesperanza sin razón aparente. La víctima pierde el interés en las cosas que antes le traían alegría. Es como si la vida misma le diera la espalda. Luego están los pequeños detalles, los que muchos ignoran. Luces que parpadean sin explicación, puertas que se cierran solas. Pero no es el viento. Number Hey, algo más allí. Es una presencia que no se ve, pero que se siente. Una sombra que se cuela en los rincones, en la penumbra de cada habitación. Algunos testimonios hablan de sonidos extraños, de murmullos que parecen venir de las paredes, de pasos en la oscuridad de la noche. Una simple vista. Podrían ser ruidos normales. Pero los que han vivido bajo el yugo de un maleficio saben que no es así. El cuerpo también se convierte en un campo de batalla. Los médicos no encuentran explicación para el dolor que sienten los afectados, dolores de cabeza intensos que aparecen y desaparecen sin motivo, palpitaciones que atormentan el corazón y una presión en el pecho que parece invadir hasta el último rincón del cuerpo. Pero no es solo el cuerpo, es el espacio, el hogar, lo que empieza a cambiar. Los animales en casa, sensibles como son a lo oculto, parecen ver lo que los humanos no pueden. Los perros ladran sin cesar hacia un rincón oscuro, sus miradas fijas, los pelos erizados. Los gatos evitan ciertos lugares de la casa, huyen como si algo invisible los estuviera persiguiendo. Ellos sienten la presencia de la oscuridad, porque el maleficio no solo se dirige a la persona, impregna el ambiente, invade cada rincón. Y luego están los sueños. Esos sueños inquietantes, perturbadores, no son sueños comunes, son visiones de sombras, de personas que no conocemos, o peor aún, de alguien conocido, alguien que nunca hubiéramos imaginado. En estos sueños, la persona se ve rodeada de oscuridad, atrapada en un espacio sin salida, observada por ojos invisibles. Y al despertar, esa sensación de miedo persiste, como una marca en el alma, como si parte de ese sueño hubiera seguido a la persona al mundo real. Estas son las señales. No siempre son obvias, pero están ahí para el que sabe mirar. El maleficio se oculta, pero no puede esconderse para siempre. Y cuando el mal está presente, todo a su alrededor empieza a corromperse, a desmoronarse. La luz se apaga, el aire se vuelve pesado, y la víctima siente cómo el mal se le adhiere a la piel, cómo penetra en su mente, en su espíritu. Si alguna vez sientes que algo oscuro te sigue, que la sombra se ha posado sobre ti y que todo en tu vida se desmorona sin razón, ten cuidado. Puede que estés bajo un maleficio. Y recuerda, el primer paso para liberarse es descubrir las señales, porque el mal no puede esconderse para siempre. Debes observar, debes tener el valor de enfrentar lo que acecha en las sombras. Una vez que las señales se han hecho evidentes, el siguiente paso es enfrentar la verdad. Descubrir si lo inexplicable que rodea a una persona es realmente producto de un maleficio, de una fuerza oscura que se esconde en las sombras. Pero cuidado, porque desvelar el mal no es sencillo. Requiere fe, valor y el conocimiento de los antiguos rituales. El ritual de descubrimiento es un paso esencial, uno que no puede tomarse a la ligera. Antes de enfrentarse a lo oscuro, es necesario protegerse, blindarse con oración y objetos sagrados. Una cruz, un rosario, agua bendita. Estos no son simples símbolos, son armas en la lucha contra el mal. Este ritual no es para los débiles de corazón. El mal que se esconde en el silencio no se dejará revelar tan fácilmente.
pero hay una forma de atraerlo, de obligarlo a manifestarse. Los objetos sagrados, cuando se colocan en los rincones de la casa, en los lugares donde la persona más siente la presencia, pueden provocar una reacción. El exorcista comienza el ritual de descubrimiento en nombre de la fe, recitando oraciones antiguas que han pasado de generación en generación. Con cada palabra, la tensión en el aire parece aumentar. La presencia oscura siente la amenaza y se resiste, pero no puede escapar. Poco a poco, el ambiente cambia. Las velas parpadean, el aire se vuelve pesado y una presencia fría parece rodear el lugar. Algunos, al realizar este ritual, sienten un dolor punzante en la cabeza, un ardor inexplicable en el pecho. Esto no es coincidencia, es el maleficio intentando resistir, queriendo permanecer en las sombras. La prueba más reveladora en este ritual es la reacción de la persona afectada. Cuando la energía oscura es confrontada, suele revelarse a través de visiones y sueños más intensos, donde aparecen rostros desconocidos o figuras siniestras. Pero también puede reaccionar de formas mucho más sutiles, como provocar sensaciones inexplicables de miedo, frío o incluso parálisis temporal. Es común que durante este ritual la persona afectada sienta un peso opresivo, como si una mano invisible presiona su pecho. En algunos casos, llegan a ver imágenes del supuesto autor del maleficio, una figura que nunca antes habían visto o una persona inesperada. Es como si el ritual sacase a la luz las intenciones oscuras. Al finalizar el ritual, el exorcista observa los resultados. Si los objetos sagrados, como la cruz o el agua bendita, provocan una reacción, es una señal clara de que hay una fuerza oscura en el juego. No es un diagnóstico exacto, pero sí una advertencia. Lo que se oculta no es simplemente imaginación. La persona está bajo un maleficio y ahora el siguiente paso será liberarla. La oscuridad ha sido desafiada y, aunque intenta resistir, su presencia ha sido expuesta. El primer paso hacia la liberación ha sido dado y ahora queda una sola opción: enfrentar al maleficio con todo el poder de la fe y la convicción de la luz. La oscuridad nunca podrá prevalecer cuando la verdad es revelada. El momento ha llegado. La oscuridad ha sido descubierta y no hay marcha atrás. Cuando el mal ha sido desenmascarado, no queda otra opción más que enfrentarlo. Pero liberarse de un maleficio es una tarea peligrosa y agotadora. Un enfrentamiento directo con la sombra, con la esencia misma del mal. Antes de enfrentarse al maleficio, es crucial prepararse. El exorcista reúne los objetos sagrados: una cruz, agua bendita, un rosario y una Biblia abierta en pasajes de protección. Cada elemento tiene un propósito, cada oración una intención. La fe debe ser fuerte, porque la batalla no será fácil. El lugar debe ser consagrado y purificado. La oscuridad se alimenta del miedo y del caos, pero la luz trae orden y paz. La primera parte del ritual consiste en rodear a la persona con una barrera de protección, un escudo de fe que impide que el maleficio se escape, que lo obliga a enfrentarse a la luz. El exorcista comienza con las oraciones de liberación. Son palabras poderosas, cargadas de la fuerza de la fe. Con cada palabra, el ambiente se vuelve más denso y la persona afectada comienza a sentir una presión creciente, como si algo invisible y oscuro la rodeara, resistiéndose a ser expulsado. Las palabras de liberación no solo son para el afectado, son para enfrentar a la fuerza oscura que se aferra a él. Con cada palabra, el exorcista invoca la protección divina, llama a la presencia de los arcángeles, de los santos. Las palabras resuenan y el maleficio reacciona, provocando una sensación de ardor en el pecho, una opresión como si algo quisiera escapar. El maleficio no se irá sin luchar. Los ojos de la persona afectada se llenan de miedo, su cuerpo se tensa y comienza a sentir una serie de intensas emociones. Ira, tristeza, una inexplicable sensación de odio. Son emociones oscuras, ajenas a su propia voluntad. El maleficio se resiste, quiere permanecer en el alma de la persona y no cederá fácilmente. El exorcista continúa sin detenerse, su voz más firme, su presencia más imponente. Sabe que esta es la fase más peligrosa. El maleficio puede intentar manifestarse. Puede buscar intimidar al exorcista y a la persona.
Algunas ven figuras oscuras, otras sienten un frío que penetra hasta los huesos y algunos escuchan voces que intentan quebrar su fe. Finalmente, el exorcista recita la última oración, el llamado final a la liberación. En ese momento, la atmósfera se vuelve casi insoportable. La presencia oscura es expulsada, liberando un grito silencioso que resuena en el alma de los presentes. La oscuridad intenta resistir, pero ya no tiene fuerzas. Su poder se ha roto, su dominio ha terminado. El silencio llena la habitación, un silencio que es paz, un vacío que ya no está ocupado por el mal. El exorcista baja sus manos y con un suspiro sabe que la batalla ha terminado. La persona está libre, al menos por ahora. Liberarse de un maleficio es solo una etapa en el camino hacia la paz. La oscuridad se ha ido, pero el alma debe reconstruirse, debe aprender a protegerse. Porque, aunque el mal haya sido expulsado, nunca se retira del todo. Siempre acecha, siempre espera. Y solo una fe firme puede mantenerse lejos.